Como siempre, un placer que nos acompañen. Este es su programa Somos Toros. Jorge López en compañía de Armando Esquivel en un programa más. Armando, tenemos un programa, como siempre, preparado especialmente para nuestros amigos, con mucha información y sobre todo, todo lo más reciente con relación a los toros de Tijuana. Así es, Jorge. Estamos transmitiendo a toda la República Mexicana a través de IM Sport y no hay plazo que no se cumpla. Llegó la pretemporada, hoy lunes 15 de febrero, el primer contingente de peloteros hizo su arribo, iniciaron sus trabajos aquí en el Estadio Gadmar con Luis Ojo, el manejador venezolano, ya al frente en lo que fue su primer día. El Estadio Gadmar, Armando, en el cual no se ha dejado de trabajar, un estadio que literalmente desde que se apagaron las candilejas ha estado sufriendo modificaciones. Así es, está trabajando, ahorita puede escuchar a lo mejor el ruido de ahí, unas máquinas que están trabajando a un costado de nosotros, cambiando todo lo que es el graderío, esas gradas que estaban desde 1977 cuando fue inaugurado este estadio, que de aquel tiempo le decían el Potro Stadium, luego el Estadio del Cerro Colorado, ahora gradas nuevas, ya no va a haber gradas del año del 77, en este inmueble que quedará impecable para recibir a la gente el primero de abril cuando inicie la temporada de Toros de Tijuana. Pero esas gradas que eran originales, Armando, tú lo dijiste, quien tenga una reliquia de esas, vaya, que vale la pena, vale la pena el como dije, la reliquia, ¿no? Es un artículo coleccionable. Así es, y yo me llevé dos, yo me llevé dos, ya las tengo por allá en su casa, por allá están ya ubicadas en el patio a un ladito del asador, dos butacas del estadio Gadmar. Aparte, Jorge, el sábado, amigos, se realizó parte de la caravana de padres de San Diego en la comunidad. Por aquí estuvieron más de 100 pequeñines, niños y niñas, aprendiendo pues los fundamentos del béisbol. No se les puede enseñar mucho en una sesión de una hora y media, dos horas. Fundamentos del béisbol a cargo del cuerpo de entrenadores de Toro de Tijuana. Por aquí estuvo Randy Jones, ese lanzador de padres de San Diego, que fue Cy Young en 1976. Eduardo Ortega, el cronista, la voz oficial de los padres de San Diego, que ya tiene casi 30 años por allá con ellos, así como las mascotas, el fraile y el toro Torín, que hicieron las delicias de los pequeñines. Sí, importante que nuestros pequeñines, como tú lo mencionabas, tengan ese tipo de acercamientos. El ver o el estar en contacto con clubes como los padres de San Diego, bueno, un club que por mucho tiempo, Armando, se le ha denominado el club de la región, ¿no? Sí. Sabemos que aquí hay mucho seguidor de los Dyers, de los padres, de los mismos gigantes de San Francisco, pero el equipo de San Diego, quizá por la cercanía, se ha caracterizado por ser un club siempre muy al pendiente de la afición tijuanense. Así es, amigo. Amigos, ¿y qué les parece si nos vamos de lleno a toda la información? Manejador Luis Ojo llegó desde el domingo en la noche, se puso a trabajar con su cuerpo técnico el domingo en la noche. Hoy por la mañana igual una reunión con su cuerpo técnico. Y aquí está lo que nos dijo Luis Ojo luego de finalizada la práctica en este primer día de pretemporada de los Toros de Tijuana. Primer día de pretemporada, Luis, se rompe el hielo. ¿Qué te deja esta primera sesión con Toros de Tijuana aquí en pretemporada? Bueno, mira, contento, ¿no? Primero, estar nuevamente aquí en Tijuana y segundo, ver a todos los peloteros con mucho ánimo, ¿no? Creo que fue un meeting bastante corto, pero productivo, ¿no? Inculcándoles a ellos qué les gusta a Luis Ojo y también, por supuesto, preguntarle qué les gusta a ellos. Yo creo que nosotros vamos a tener mucho que hablar en esta temporada porque la comunicación para mí va a ser fundamental, ¿no? Este es un equipo que sabe lo que quiere, estamos preparados para ese reto tan difícil que se nos presenta, más no imposible, pero bueno, he visto que todos los peloteros físicamente andan muy bien, incluyendo al Mosco Arredondo, ¿no? Que ya los trainers me dijeron que estos tres días, hoy, mañana y pasado, va a estar haciendo su última etapa de la rehabilitación y el día jueves puede batear en el terreno. Yo creo que eso es una noticia sumamente buena, pero yo no tengo apuro. Lo vamos a llevar poco a poco, lo vamos a preparar para ese día primero. Si está listo, bueno, lo tiramos al ruedo. Si no, vamos a tener paciencia con él porque viene de una lesión muy delicada en el hombro. Pero en líneas generales, contento, hubo mucha disposición y eso es lo que quiere Luis Ojo, ¿no? Ver eso todos los días. Llegaste ayer domingo, llegaste y te reuniste con tu cuerpo técnico. Hoy por la mañana, otra sesión, una junta con tu cuerpo técnico. ¿Qué les dijiste a ellos y a tus jugadores en esta que fue tu presentación? Porque a muchos no los conocía, Luis. Sí, básicamente fue más que todo para eso, para conocernos y hablarles de la parte comunicativa, ¿no? Nosotros debemos estar en constante comunicación con el pelotero, llevarles nuestra misión, ¿no? Y nuestra filosofía para que ellos las entiendan. Pero no solamente decírsela, ¿no? Explicarle el por qué quiere Luis Ojo X circunstancia, ¿no? Por qué quiere que la defensa juegue de esta forma, por qué quiere que corra la base de esta forma.
que haya esa comunicación, no solamente que yo te lo diga a ti, sino que se transmita al cuerpo técnico y conjuntamente con el pelotero, porque debemos pensar en una sola familia, que es Toros de Tijuana, ¿no? Para eso estamos todos aquí. Y bueno, representar a la organización con respeto, ¿no? Con disciplina. Y lo que nosotros hagamos como técnicos se va a reflejar en los peloteros. Entonces nosotros debemos poner en nuestra parte para que eso sea positivamente bien. Se dice, Luis, que los campeonatos se forman desde hoy, desde el inicio de la pretemporada. Tú estuviste en varios equipos en grandes ligas que quedaron campeones. ¿Qué tan importante es esta etapa que inició hoy para un equipo de béisbol? Bueno, mira, tú lo has dicho, los campeonatos se trabajan, ¿no? Y hoy, el día de hoy, fue un abreboca. Aquí yo creo que es la parte psicológica, ¿no? De qué es lo que quiere el pelotero. Quizás el meeting que vamos a tener en Tijuana, en Tucson, va a ser totalmente diferente al de hoy, porque ya va a estar la masa de pelotero completa. Y una de las cosas que yo digo, bueno, es cuando levantemos el trofeo, ¿no? A final de temporada, y que el pelotero se crea eso, porque yo creo que es muy importante. El béisbol es un juego de actitud, ¿no? Al igual que todo. Y la actitud es fundamental para lograr los objetivos, ¿no? Y bueno, aprendí muchas cosas de Joe Torres, aprendí muchas cosas de Don Cime y la paciencia fue una de las cosas que me caracterizó, ¿no? Yo no soy un manager que cuando comencé era muy drástico, era muy agresivo, y ahora estoy enfocándome más en pensar las cosas frías para beneficio del equipo, ¿no? Y bueno, solo esperando que las cosas salgan bien, tomar decisiones, esperando que sean las mejores para el equipo y que la fanaticada todos los días se vaya satisfecha a su casa con el trabajo que pusieron los muchachos en el terreno. Ya están, amigos, Jorge, las palabras del flamante manejador de Toro de Tijuana, Luis Ojo, en lo que fue su primera práctica ya en el estadio Gatman. Nos comentaba, destacaba la importancia de un campeonato, se forja siempre desde esta etapa de la pretemporada. Los campeones desde aquí se forman. Por eso es importante ver también a peloteros como Eduardo El Mosco Arredondo llegar temprano a las prácticas de manera anticipada. Hay que recordar que, bueno, él viene saliendo de una cirugía en su hombro y le está costando trabajo, pero precisamente con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, está logrando ponerse en forma, Armando. Así es, vamos a ver lo que nos dijo Eduardo Arredondo. Él llegó el miércoles pasado al Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez de Tijuana y por allá platicamos con él. Eduardo, bienvenido a Tijuana, una temporada más con los Toros de Tijuana. ¿Cómo te sientes de haber llegado ya a lo que será el inicio de todos los trabajos de la pretemporada con Toros? Buenas tardes, Armando, gracias. Siempre cuando hay compromisos, cuando hay responsabilidad, para mí es más motivante, ¿verdad? No me canso de decir a nadie que en verano, como profesional, mi gran experiencia de llegar a los Toros de Tijuana ha sido lo mejor que a mí me ha pasado. Estoy agradecido siempre enormemente por el deseo que todos ustedes, la familia Toros de Tijuana, encabezada por el dueño del equipo, que es el señor Alberto Uribe, ¿verdad? Que muestran el interés en cada uno de nosotros, no nada más en mí, en cada uno de nosotros. Siempre están al pendiente de los Toros de Tijuana, siempre están al pendiente de cada detalle, y eso para nosotros es más que significativo. Estoy entregado 100% a los Toros de Tijuana. Vengo a dar lo mejor de mí una vez más, vengo a dejar todo en el terreno. La única manera en que yo salga del terreno con Toros de Tijuana sería en una ambulancia, ¿verdad? Estoy preparado, estoy listo, estoy contento y pues feliz, te repito, feliz de llegar una vez más a Tijuana y de que me estén recibiendo de esta manera. Ahí están las palabras de ese gran pelotero, líder del equipo, Eduardo El Mosco Arredondo. Y Armando, bueno, ha llegado el momento de hacer la primera pausa del programa. Por supuesto, manténgase aquí en sintonía por la señal de IM Sports. En este su programa, Somos Toros.